Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro tutorial. En esta ocasión vamos a ver cómo resolver los cuadros mágicos 5x5. Estos cuadros mágicos que nos dan muchos dolores de cabeza, que a veces los maestros nos dejan de tarea o los encontramos en alguna revista y tratamos de resolverlos, nos pasamos buena parte del tiempo tratando de resolverlos y a veces se nos hace muy difícil. Después de hacer tantos cálculos, terminamos enfadándonos. Bien, para esa situación tenemos la forma de cómo resolverlo. Tenemos este método. Un cuadro mágico es un cuadro dividido en casillas. Este caso es de un cuadro mágico 5x5 porque tiene 5 por cada lado. Y debemos de colocar 25 números diferentes sin repetirlos. Esos números son consecutivos, ya sea múltiplos, sumandos o a veces divisores. Pueden ser números negativos, números positivos, pero en fin, cualquier serie numérica de 25 números sirve. Para resolverlo vamos a realizar esta técnica, pero antes debemos de saber ¿cuál es la suma? Para saber cuál es la suma, basta con ver la serie numérica y ver cuál es el número que está en el centro de esa serie numérica. En este caso son 25 números, son 12 y 12, 24. El que queda en el medio es el número 13. Con ese número podemos calcular cuál es la suma. Ponemos el número 13 y lo vamos a multiplicar por 5. ¿Por qué por 5? Porque es un cuadro mágico 5x5. El cuadro mágico 3x3 se multiplica por 3. El cuadro mágico 7x7 se multiplica por 7. Bien, al multiplicar esta serie numérica, en esta serie numérica, el número que está en el centro, que es el 13, 5 por 3, 15, 5 por 1, 5 y 1, 6, ya tenemos nuestro número mágico, el número que hace la suma mágica. Y para empezar, vamos a colocar los números en orden progresivo. Podemos empezar por este cuadro o por esto, es indistintamente, por el cualquiera de los dos podemos empezar. Ahorita vamos a hacer ejercicio de empezar por el de arriba del centro. Ahí colocamos el primer número y el siguiente movimiento que debemos de hacer es moverlo en diagonal hacia arriba. Pero como ese número queda fuera del cuadro, lo trasladamos hacia abajo. Recuerden, cada vez que el número que traslademos queda arriba del cuadro, lo trasladamos hacia abajo. Y seguimos con la misma técnica, ese movimiento en diagonal. Cuando encontremos un número a la derecha que queda fuera del cuadro, lo trasladamos hasta el lado contrario. Seguimos con el mismo movimiento hasta que encontremos una casilla ocupada. En este caso ya está ocupada. Nos regresamos y lo escribimos abajo. Ya saben, con este movimiento, pero si encontramos una casilla ocupada, nos regresamos y lo escribimos abajo. Seguimos con este movimiento. Bien, tenemos otro caso, quedó arriba, ya saben que cuando queda arriba lo trasladamos hacia abajo. Sigue el número 9, sigue el número 10, queda fuera, lo trasladamos hacia el otro extremo. Cuando encontramos una casilla ocupada, que es este caso, nos regresamos y lo escribimos abajo. Seguimos. Mismo movimiento para todo.
15. Bien. Cuando llegamos a la esquina superior, usamos la técnica o la regla de que si está ocupado esa casilla, nos regresamos y lo escribimos abajo. Nos quedó fuera del cuadro el 17, nos trasladamos al otro lado. Siempre ese movimiento. Sigue el 18, quedó arriba, lo trasladamos hasta abajo. Mismo movimiento. Sigue el 21, está ocupado por el número 16, nos regresamos y lo escribimos abajo. Nos queda fuera, nos trasladamos al otro lado, al lado contrario. Sigue el 23. Seguimos con el mismo movimiento. Quedó arriba, nos trasladamos abajo. Y ya tenemos los 25 números colocados en nuestro cuadro mágico. Como vemos, el número que marcamos que está en el centro de la serie numérica también nos queda en el centro del cuadro mágico. Y ahora basta con sumar para verificar que nuestro cuadro mágico está resuelto correctamente. 17 más 24 más 1 más 8 más 15 son 65. Si sumo las demás filas, nos va a dar 65. 23 más 5 más 7 más 14 más 16, 65. 4 más 6 más 13 más 20 más 22, 65. 10 más 12 más 19 más 21 más 3, 65. Así como sus columnas, 17 más 23 más 4 más 10 más 11 nos da 65. 24 más 5 más 6 más 12 más 18, 65. 1 más 7 más 13 más 19 más 25, 65. 8 más 14 más 20 más 21 más 2, 65. Y 15 más 16 más 22 más 3 más 9, 65. Falta sumar las diagonales para que esté correcto. 11 más 12 más 13 más 14 más 15, 65. 17 más 5 más 13 más 21 más 9, 65. Oh, aquí me quedó otro. 11 más 18 más 25 más 2 más 9 son 65. Y ya tenemos nuestro cuadro mágico. Ya saben, siempre debemos de hacer ese movimiento. Podemos empezar por el cuadro del centro de la parte de arriba o el cuadro del centro de la columna de la derecha. Otra característica de este cuadro mágico es que si nosotros sumamos las cuatro esquinas, 17, 15, 9 y 11, y el número del centro, también nos da el número mágico, 65. Pero no solo eso, también tenemos que si sumamos estos números, el 1, el 25, el 22, el 4 y el del centro, también nos debe de dar 65. Otra característica también es que si nosotros sumamos estos dos números y estos dos números, 16, 3, 23 y 10, más el del centro,
nos da 65. Igual de este lado, estos dos con estos dos, 24, 8, 18 y 2 y el 13 también nos da 65. También hay más coincidencias. Si nosotros sumamos estos, esta línea, si la sumamos de esa manera, 10, 12, 13, 14 más 16 también nos da 65. O también al contrario, 12, 5, 13, 21 y 3 también nos da 65. Otra coincidencia es que si nosotros sumamos estos números, vamos a ver, el 10 y el 8, el 10 y el 18, el 8 y el 16 y el del centro, también nos da 65. Igual de esta manera, el 3, el 2, el 23, el 24 más el del centro nos da el número 65. Otra característica también, si nosotros sumamos de este cuadro central las esquinas y el del centro, también nos da 65. 5, 14, 13, 12 y 21 son 65. Otra característica, si también sumamos los del centro, 1, 2, 3, 4 y el del centro, también nos da 65. Bien, por eso que este cuadro mágico 5x5 es un super cuadro mágico. Bien amigos, aquí tenemos otra serie de números múltiplos del 5, del 5 hasta el 25, un total de 25 números para colocarlos en este cuadro mágico 5x5. Como ya les expliqué anteriormente, el número que está al centro de la serie se multiplica por 5 para saber cuál es la suma mágica. Vamos a ver, en este caso, del 5 al 125, el que está en medio de la lista es el 65. Lo multiplicamos por 5. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. 32. 325 es la serie. Es la suma de esta serie de cuadro mágico. Bien. Ahora, vamos a iniciar de este para que vean que el procedimiento es muy similar. Muy similar. Vamos a ver, empezamos. 5, ya saben, cuando queda hacia la derecha afuera, nosotros damos hacia el otro lado. 10, 15, 20, 25. Cuando empezamos de este lado y encontramos un número, una casilla ocupada, nos regresamos y nos poníamos hacia abajo. Pero como empezamos del lado derecho, vamos a hacerlo de este lado, de esa forma. Encontramos una casilla ocupada, nos regresamos y nos movemos una casilla hacia la izquierda. En este caso el 30 quedaría aquí, está ocupado, nos regresamos y una para acá. 30, mismo movimiento. 40, 45, ya saben, nos trasladamos hasta el otro lado. 50, hacia abajo. Está ocupado por el número 30, la casilla que sigue, entonces nos regresamos y nos trasladamos un espacio hacia la izquierda. Vamos hacia arriba. Seguimos. Ya tenemos el número del centro, que es el que está en el centro de la serie numérica. 70,
Y igual que en el caso anterior, cuando llegamos a la esquina, hacemos la regla de que sea una casilla ocupada. Nos regresamos y una hacia la izquierda. Quedó arriba, nos trasladamos hacia abajo. Salió de la cuadrícula, nos vamos hacia el lado contrario. 90, 95, ya saben, ese mismo movimiento. Sigue el 100. Es ocupado, nos regresamos y uno hacia la izquierda. ...115... queda acá arriba, nos trasladamos hacia abajo. Seguimos el mismo movimiento. Quedó fuera y completamos con el último número. Y así tenemos nuestro cuadro mágico. Si nosotros sumamos cada una de las filas, cada una de las diagonales, cada una de las columnas, nos debe dar la suma mágica. Vamos a probar con unas. 45 más 15 más 110 más 80 más 75 nos da 325. También recuerden, podemos hacerlo sumando las esquinas, las cuatro esquinas, y el número del centro, 45, 75, 65, 55 y 85, nos darán 325. Y cada uno de los espacios que tomemos. También podemos utilizar las esquinas del cuadro del centro con el, más el número. Recuerden, debemos de sumar 5 números. Si nosotros sumamos esos números, nos da 325. Si sumamos estos números, nos da 325. Si sumamos el número del centro de cada uno de los lados más el número del centro, nos da la suma mágica de 325. Igual, los dos números estos, los dos del lado contrario más el número del centro, nos da 325. Igual de este lado. Y también ya sabemos los dos de la esquina más los dos de la otra esquina que están pegados al número de la esquina más el del centro nos debe dar 325. Los dos estos que están en esta esquina pegados al de la esquina más los otros dos del lado contrario más el del centro nos debe dar la suma mágica de 325. Bien, y ya está hecho este super cuadro mágico 5x5. Recuerden, pueden utilizar cualquier serie numérica. Bien, si les gustó esta técnica, denle like, compártanlo con sus amigos y si quieren ver más videos, visiten mi canal. Hasta luego, nos vemos, adiós.